Ya aproxima la fecha en que los habitantes de Cancún se deshagan de los arbolitos navideños que adornaron los hogares durante las fiestas decembrina. La Dirección de Ecología está informando sobre los centros y puntos de acopio para llevar su arbolito. Mientras tanto, el próximo 8 y 29 de enero, durante la realización del reciclatón, se estarán recibiendo únicamente en el centro de acopio de la Secretaría de Educación para la recolecta de residuos. Por otra parte, a partir de la recolección de arbolitos navideños, la Dirección de Ecología aprovechará los nutrientes de la madera y las hojas de los mismos, según la directora de Ecología en Benito Juárez, Graciela Saldaña. Lo acopiamos, lo llevamos al Parque Cabá, al vivero del Parque Cabá, y pues con una máquina trituradora lo que se hace es triturar todo lo que es el arbolito completito y sirve como cama para todo lo que son nuestras jardineras o nuestras áreas verdes o para solicitudes incluso de este mismo, pues que finalmente es materia orgánica que sirve para nuevamente servir como fertilizante y como abono para las mismas ahora sí que áreas verdes, ¿no? Por lo que no abandone su arbolito navideño en las calles ni lo queme y mejor llévelo al centro de acopio para colaborar con la biodiversidad del municipio Benito Juárez. En la cámara, Germán Espridión. Para Notivisión, Linda Wall.